buenas tardes, amigos que me escuchan. Gisela Movilla desde Joyas del Corazón, aquí de vuelta, pasando a compartir con ustedes una palabra que todos nosotros necesitamos en estos tiempos en los que estamos viviendo. En esta palabrita que quiero compartir con ustedes, lleva por título: persevera, no te rindas. Persevera, no te rindas. Y quiero hablarte qué es la perseverancia. La perseverancia es constancia, tenacidad, empeño, firmeza, dedicación. Es una acción y determinación. En el libro de Mateo 24, versículo 13, dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia no solamente se usa para lo espiritual, sino para todo lo práctico en nuestras vidas. Un trabajo, los estudios en la escuela, tus convicciones, y las convicciones mayormente en la vida del creyente, obviamente, es la convicción de la verdad. La verdad en Cristo Jesús. En siempre hablar verdad y vivir en la verdad. Buscar en mejorar nuestros caminos y no dejarnos engañar con la falsedad de muchos que aparentan verdad, pero detrás se esconde mucha mentira. En el libro de 2 de Timoteo 3, 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Lo dice la palabra, lo dice en el libro de 2 de Timoteo 3, 5. A estos evita. Quieren distinguir a un creyente genuino. Número uno, llénese del Espíritu Santo para que tenga el verdadero discernimiento y pueda distinguir estas cosas, porque el enemigo es muy sutil, y cuando hablan esta palabra que tienen apariencia de piedad, miren, muchos se comen el cuento, como decimos, muchos se lo creen. Cuando alguien viene con mucha palabrería, con mucho estudio, con mucha palabra bonita, y como he dicho en otros podcasts, hay muchas cosas que parecen ser y no son. Porque es muy diferente hablar de la palabra a vivir esa palabra. Y es muy fácil predicar esa palabra, porque dice la Biblia que la palabra de Dios no retorna vacía. Pero el instrumento que está utilizando la palabra de Dios puede que la haga con buenas intenciones, pero si están también los que la usan para adquirir algo para ellos en retorno. Y pongo como ejemplo: toda la atención es mía. Me da mucha gloria por lo bien que enseñé, por lo bonito que hablé. Tengo muchos seguidores. De esa manera, a veces utilizan alcanzar y arrastrar a muchos utilizando la palabra para una, ¿cómo se diría? Para un propósito personal. Llenar el ego, ser el centro de atención, y ese es un peligro, porque podemos engañar a muchos que van buscando con deseo alimentarse de la palabra, mas sin embargo puedes que alimentes a muchos, pero si el propósito o la motivación detrás de todo esto es para propia vanagloria,
como dicen las escrituras, que en los últimos tiempos, que estamos ahora mismo, son los últimos tiempos, habrán amadores de sí mismo. Y lo estamos viendo, pero por todas partes, no solamente en el mundo secular, sino dentro del pueblo de Dios. So, esto hay que abrir mucho los ojos, por eso necesitamos el Espíritu Santo para ese discernimiento. Recibir lo bueno y rechazar lo malo. Pero también estar bien claros. ¿Dónde estamos parados nosotros como creyentes dentro de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos afirmados? Por eso este tema de perseverar es bien importante, porque muchas veces hablamos, hay que perseverar en Cristo, y nada más lo visualizamos en cosas espirituales, y sí, es parte de él, importante también, pero todo lo que nos rodea pueden ser cosas o instrumentos para detenerte a perseverar en la meta final, que es el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿quieres distinguir a un creyente genuino? Primeramente, como dije, llénate del Espíritu Santo para que tengas el verdadero discernimiento. Cuando especifico el verdadero discernimiento, no es que nuestra carne que querramos discernir y decir, ah, yo creo que esta persona es así, ah, no, yo creo que no. El verdadero discernimiento del Espíritu Santo te va a abrir los ojos y te va a dar esa inquietud en tu espíritu de que hay algo que no cuadra, de que hay algo que no huele bien, que la apariencia se ve bonita, pero hay algo que no me cuadra con esta apariencia. Ese es el discernimiento del Espíritu Santo, que te prende el semáforo rojo de warning, peligro, cuídate, cuídate. Segundo, un creyente fiel al Señor persevera en pruebas, en diversas pruebas. No le afecta las acusaciones. Cuando usted vea a una persona que escuchó algo, algún comentario que no le gustó, va a brincar. Y cuando ve una persona que continuamente está justificándose y buscando, ¿cómo se dice? Buscando culpables, ahí ya ahí hay una señal de un semáforo rojo diciéndote, ojo, cuidado. Porque un verdadero creyente tiene entendido que vamos a vivir por diversas pruebas, mas sin embargo nosotros no nos movemos bajo emociones, nuestra fe no se basa bajo nuestras emociones, como hablé en otro podcast, la montaña rusa de la fe. O sea, que no nos movemos cómo está nuestra situación en el momento, sino por fe, que todos los días nos mantenemos firmes en él. Que van a venir momentos de pruebas, que van a venir momentos de acusaciones, que van a venir momentos de personas que se van a poner en tu camino para hacerte tropezar, para sacarte de la fe, para quitarte la paz. Mas sin embargo, tú te mantienes firme, perseverando en la convicción de lo que tú has creído que es en el Señor Jesucristo. Por eso no le afectan las acusaciones. No vive un verdadero creyente. Estas son las características de un verdadero creyente. Ojo, no viven en temor, en un continuo temor a las enfermedades, un continuo temor a la muerte. Yo entiendo que todo ser humano tiene miedo a morirse por lo desconocido. Pero un creyente, cuando conoce su futuro y sabe que tiene salvación y vida eterna, no tiene ese temor de partir de esta tierra. Vive en continua paz, a pesar de las pruebas, a pesar de las persecuciones, a pesar de los señalamientos, a pesar de las murmuraciones. Vive en paz.
vive seguro de su salvación. Una persona que está en ese continuo miedo, que un día te predican fe y al otro día se enfermaron y están que se mueren, que trepan paredes, que están llamando a todo el mundo y rey mundo para que oren porque tienen miedo. No es nada más porque saben que la oración hace efecto, es porque tienen miedo. Hay creyentes que no duermen por miedo, creyentes que hasta duermen con la luz prendida por miedo. Ojo con eso. Cuando te encuentras en medio de un campo de minas, vivimos ahora mismo, amigo que me escuchas y hermano que me escucha, en este mundo vivimos en un campo de minas. Ustedes saben que han visto películas o los que han servido en el ejército saben claramente lo que es un campo de minas. Tienes que andar con un sumo cuidado a no tocar una de esas minas para que no exploten. Entonces estamos viviendo una realidad triste en esta tierra que vivimos como en un campo de minas. Pero cuando nosotros como creyentes queremos hacer la voluntad de Dios y vivimos en ese campo de minas, y ese campo de minas, le doy los ejemplos, vuelvo y digo, críticas, personas que te roban la paz, te tratan de sacar de casillas o te sacan el monstruo, porque somos seres humanos y llega un momento que podemos perder un poquito el control y reaccionar. Para hacerte tropezar y después que tropiezas, te acusan. Ahí voltean el cuento y entonces el culpable eres tú. Te acusan con otros para ellos verse bien y hacerte ver mal a ti con otros. Eso se llama hacer falso testimonio con los hermanos o con cualquier otra persona. Así que estas son las cosas que nosotros cuando queremos hacer la voluntad de Dios y queremos estar en paz con Dios y con el prójimo, siempre te vas a encontrar con un emisario del mismo infierno que se dejan utilizar por el enemigo para piedra de tropiezo. Que con pinta de piedad, como decía en la palabra cuando les leí al principio, pero es hueco, es simplemente una máscara, es simplemente por encima. Y esto es un peligro. Levanta cabeza y persevera. Solo Dios conoce la verdad de todo. Y Él sacará a la luz todo lo torcido, todo lo tóxico a la luz. Y en el libro de Marcos 4, 22 al 40 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Miren, hermanos, esta palabra es tan veraz que yo he visto y he vivido esto mismo que dice la palabra. Ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, esto es una advertencia que el Señor nos deja. Si tú tienes oídos para oír, o sea, en el espíritu, espiritualmente hablando y literalmente hablando, lo que te estoy enseñando, lo que te estoy hablando por la palabra, dice el Señor, por la palabra, presta atención. Oye, presta atención. Nadie dice, otro refrán que dice que no hay nadie que perezca, ay Dios mío. No hay soldado que perezca sin el aviso. No me acuerdo ahora cómo es el refrán. Ahorita me vendrá a la mente. Oh, perdón. En guerra avisada no muere soldado. Ese es el refrán.
Así que esto son advertencias que nuestro Señor Jesús nos deja en su palabra, que no hay nada escondido. El Señor Jesús, nuestro Dios Padre Celestial, Él no le gusta las cosas que vienen torcidas con otras intenciones para dañar. Él tarde que temprano las sacará a la luz. Entonces, si alguno tiene oídos para oír, oiga, presta atención. Les dijo también, mirad lo que oís, o sea, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Mirad lo que oís, en otras palabras nos está diciendo, escudriña las cosas que llegan a tus oídos. Los chismes disfrazados de piedad, y te doy un ejemplo. Te cuento esto para que oremos. Por ahí se disfraza el enemigo y utiliza las cosas del Señor para entrar sutilmente, porque un creyente no está esperando al enemigo con las garras afuera. Y la manera más sutil que el enemigo se mete en el oído del creyente es, vamos a orar por esto, pero mira, esto es lo que pasa. O esta persona es así, o esta persona me trató así, o esta persona está haciendo esto, pero vamos a orar. Es una mentira. Es simplemente porque quiere buscar territorio donde apoyarse y que apoyen su forma de ser, tener alianzas, tener gente aliada a que continúe el chisme, vamos a decirlo así. No lo percibas ni te vuelvas vulnerable ante un chismoso. Siempre hay dos historias en una situación. Siempre hay dos historias en una situación. Como hijos de Dios debemos mantenernos firmes a la palabra, sólidos en nuestra convicción y no dejarnos manipular ni amedrentar. Persevera en medio de todas estas cosas. Hay un viejo refrán que dice, nadie sabe lo que está en la olla, sino la cuchara que lo menea. ¿Entendieron eso? Nadie sabe lo que está en la olla, sino la cuchara que lo menea. Cualquiera puede venirte con cualquier cuento. Pero si tú no conoces el trasfondo de la verdad de esta situación, no prestes oído y no continúes el comentario con otros. Y no aportes y no apoyes un comentario negativo contra tal persona o con, que se te habló del chisme. No aceptes chismes si no conoces el otro lado del cuento. Podemos pecar aceptando el tal comentario y repitiéndolo a otros. Ore que Dios, verdaderamente Dios, muestre la verdad. Nos muestre la verdad. No se convierta, vuelvo y repito, en cómplice del engañador. Es por esto que debemos perseverar en medio de este campo de minas. Mientras esta tierra, mientras estamos aquí, tenemos que perseverar en el Señor. Por encima de todos los ataques, por encima de todo lo que nos rodea. Perseverar en medio de este campo de minas. Esto es temporal. En los tiempos en que vivimos. El fiel creyente está rodeado por los señaladores porque cargan envidia, celos, competencia. Satanás está usando mucho las herramientas de la manipulación, la lástima propia para tener gente sumisa ante el manipulador. Las mentiras nunca faltan.
y la culpabilidad. Una persona que no se ponga de parte de un manipulador automáticamente pasas a ser el enemigo de ellos, eres culpable porque no aceptaste, porque no me oíste, porque no te pusiste de parte de mí, mía, porque no me apoyaste, te conviertes automáticamente en su enemigo. Ante todas estas cosas, persevera, persevera fiel y limpio en el Señor y no te dejes engañar en las sutilezas de Satanás, que viene vestido como oveja, pero es un lobo rapaz, para dañar, destruir a las ovejas y los rebaños. Otra vez te repito y te digo, persevera, persevera y cierra las puertas al engañador. Y te dejo con este texto bíblico en el libro de Hebreos 10, versículo 36 al 39, que dice: Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Esto es palabra del Señor y quería dejarles con este mensajito: persevera. Persevera aunque seas señalado. Persevera aunque te critiquen. Persevera aunque dentro del mismo pueblo de Dios te encuentres acorralado con comentarios que mientan sobre tu persona. Persevera, no abras la boca, no te defiendas. Simplemente persevera, porque Dios es justo y pronto sacará todo a la luz. Dios te bendiga y Dios te guarde. Voy a hacer una oración por ti y por todos los que están escuchando. Señor Jesús, gracias por esta palabra de perseverancia. Todos necesitamos perseverar en ti. Todos necesitamos poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de la fe de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos dominar. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos manipular por las mentiras de Satanás. Ayúdanos, Señor, que a pesar de que seamos creyentes y que debamos de amar, tengamos la firmeza, Señor, para poner un pare ante todo ataque que no provenga de ti. Ayúdanos, Señor, a ser mansos como paloma y astutos como serpiente. Ayúdanos, Espíritu Santo, y da y abre el entendimiento. Señor, afila, Señor, el discernimiento en tu pueblo y en tu iglesia. Señor, tú mismo dices en tu palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Señor, danos la sabiduría, el conocimiento de tu palabra, no para decir yo sé palabra, no para darnos de golpe de pecho que qué lindo predico y ni qué lindo me quedó. No, es para que tú, Señor, nos abras los ojos y podamos ver de lejos al enemigo cuando se acerca con artimañas sucias y mentirosas. Ayúdanos a mantenernos firmes en pie hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amigo y mi hermana en Cristo. Aquí les deja Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima y recuerda, persevera.